Estamos en vivo en las instalaciones de Dani 1543, sigue sonando la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se siente un movimiento telúrico aquí en los estudios, con intensidad leve. Aquí en el estudio, todo lo que es cámaras y focos, se mueven de manera leve, aquí en los estudios de Dani 1543 en Avenida del Rosal. En contados minutos, les traeremos la información del Servicio Sismológico Nacional para saber de qué lado Richter fue este movimiento. Recordamos que la alerta sísmica comenzó a las 2 de la mañana con 35 minutos de este 8 de mayo del 2016. Ahora vamos con nuestro compañero Carlos Ibarra, buenas noches. Estamos viendo en este momento cómo se mueve todavía algunos cables de luz. Algunos de los vecinos salieron a las calles en cuanto sonó esta alerta sísmica. Sin embargo, vemos que ya, pues después de que se sintió este movimiento, después de que hubo esta situación de que sonó la alarma y la gente de manera ordenada salió de los inmuebles, una acción que ya muchos de los vecinos en esta zona de la delegación Benito Juárez ya, pues un movimiento que ya conocen muy bien, una acción que tienen ya muy ensayada en simulacros, o simplemente pues por la situación de la zona en la que vivimos. Salieron a las calles, sin embargo ya poco a poco empiezan a regresar a lo que son sus hogares. Justo enfrente de mí se encuentra un edificio multifamiliar, un edificio muy grande donde vive una cantidad importante de personas que ya poco a poco empiezan a regresar, como te comento, a sus edificios. En el sistema eléctrico no se ha visto interrumpido en absoluto. Los automóviles siguen circulando, los semáforos. Estaremos, como bien lo comentabas, en unos breves minutos esperando conocer los informes de la autoridad. Bueno, Carlos. Pues en este momento tenemos un informe del Servicio Sismológico Nacional sobre la magnitud de este movimiento telúrico. Se trata de un sismo de magnitud 6.1 grados en la escala de Richter, con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca. Esa es la información que se dio a conocer por parte del Servicio Sismológico Nacional. La verdad que este movimiento telúrico despertó a todos los capitalinos de la Ciudad de México. Bueno, pues nosotros nos despedimos de esta información de última hora. Nos veremos mañana a las 10 de la mañana con cortes informativos y si hay otro caso de sismo, volveremos con la señal. Que descansen y muy buenas noches.